Si construir el mayor volumen o edificar lo más alto, ¿vos creés que es lo más importante? Hoy, en este programa, García, te vamos a demostrar lo contrario. Te vamos a demostrar que hacer ciudad con calidad en media escala es un alto compromiso también. Y para eso, la primer nota tiene que ver con Alto Candioti. Alto Candioti es un edificio de media escala en el tejido urbano de Barrio Candioti, donde se mimetizó en su escala, dando las mejores respuestas para las necesidades de una sociedad que ha cambiado. Con Cifras TV estuvimos cuando se inició la construcción. Ahora Nancy entrevistó al arquitecto Rodrigo Agostini, hoy ya en la finalización de Alto Candioti. Un par de días previos a la entrega, que cada propietario tome posesión de cada una de las unidades, estuvimos con Rodrigo hablando de este nuevo concepto de la responsabilidad profesional de hacer ciudad, pero también de adaptarse a las nuevas necesidades y cuidar cada detalle en cada ambiente. Detalles que son imperdibles, y en la faz constructiva yo me fui a hablar con Rodrigo Fernández, el titular de Ferro Ingeniería, mucha trayectoria, 25 años, 11 como Ferro Ingeniería, y realmente, obras llave en mano, nos dio cátedra, García. La desarrolladora de ambos se denomina 2R. Y por supuesto que no terminan este edificio, sino que continúan próximamente a muy poquitas cuadras de ahí. Y muy cerquita de Alto Candioti, tomando por el bulevar, nos fuimos hasta República de Siria, o San Luis, como quiera, y Bulevar Gálvez, porque allí está la sede del Colegio de Odontólogos. Y el Colegio de Odontólogos llamó a un concurso con el Colegio de Arquitectos. En búsqueda de la mejor respuesta, este concurso tuvo muchos participantes y por eso nos acercamos al Colegio de Arquitectos a ver cómo se implementa un concurso ágil, rápido, eficiente y en este caso, cuáles fueron los ganadores. No te pierdas detalle. Nancy entrevistó primero al presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Julio Cavallo, y después se metió de lleno con el ganador del concurso, con uno en realidad, con uno de los ganadores, porque fue un equipo de trabajo, con el arquitecto Pablo Anciluti. Te estamos hablando de proyectos de calidad de media escala y para eso hoy se suma Juan Costa, el ingeniero que nos habla del Código de Habitabilidad de la Ciudad de Santa Fe. Hoy en Cifras TV vamos a hablar de circulaciones, de medios de salida y de escalera. Parte 1. Como en Netflix. Y si te hablamos del respeto a la ciudad, como me chifló ahí al oído la García, ahora te vamos a hablar del respeto a la naturaleza. ¿Cómo un proyecto respeta de tal forma la naturaleza que los árboles se reflejan, García? Espejado te lo presentan los conectados porque es algo curioso. Hoy los conectados vamos a presentarte una casa pequeña que puede decirse que es invisible. Y ojo, porque viene con rueditas, así que la cargamos y nos vamos a cualquier lado. No te lo puedes perder, tenés todo en uno.